La verdad que nuestro querido abogado Jorge Vázquez está directamente dando en el clavo en todo lo que está sucediendo. Porque miren la noticia, la primera noticia que tenemos que dar. Dice, primera victoria de Dani Alves. La audiencia autoriza que un médico designado por él examine a la víctima. Atención, que esto en su momento dijimos que había sido rechazado, pero después de cómo está cambiando un poco el proceso, pues la juez quiere directamente pues examinar, que haya otro tipo de examen a la víctima por parte de la parte que sí está siendo acusada. Tenemos al otro lado de Sky a don Jorge Vázquez. Buenas noches, don Jorge, ¿cómo está usted? Buenas noches, Jesús, encantado como siempre. Don Jorge, esto que ya lo hablamos en su momento, que había sido denegado, ¿qué supone ahora esta victoria? Yo creo que la primera victoria de Dani Alves en todo este proceso, que es la primera vez que la juez de alguna forma le apoya, digamos, en sus pretensiones, y que va a suponer también que la víctima sea examinada por un perito independiente puesto por su parte, no ya por el perito que en su momento la examinó. Sí, efectivamente, ha ocurrido lo que para mí era lógico, es decir, volver a lo que ocurrió al principio cuando la juez estimó esta entrada en escena del perito de Alves. Lo que ocurre es que las acusaciones recurrieron, se estimó el recurso, lo que propició que tuviese el abogado de Alves que hacer la instancia en la audiencia provincial, que finalmente ha confirmado lo que parecía una obviedad y era que pudiese participar en esta prueba. La ley lo prevé, esta participación, por tanto, parece que al final iba a acabar siendo lo que ha sido, es decir, una aceptación. Además, esta participación es perfectamente coherente con el principio de tutela judicial efectiva, el principio, el derecho de defensa. Además, no veo a quién puede perjudicar, incluso a la propia víctima, en el caso de que finalmente si hay una sentencia de condena, que es lo que parece que va a haber, pues vetaríamos la posibilidad de recurrir al abogado de Alves en base a vulneración de derechos fundamentales. Pensemos en el escándalo de una posible repetición de juicio o que el tema llegase a Estrasburgo, Derechos Humanos, por no haber dejado participar en una prueba elemental a la defensa de Alves. Por todo ello, yo me aventuraba a decir que lo lógico es que al final se admitiese. Por lo demás, ¿qué significa esta prueba? Pues no es nada extraño, es una de las pruebas estrella de un tema de agresión sexual por la que pasan todas las víctimas. Es simplemente verificar el enlace causal que hay entre el estado psicológico de la víctima y el hecho delictivo. Por cierto, no solamente es un perito, hay dos peritos, habrá dos peritos porque es un sumario y la ley establece expresamente que sean dos peritos firmantes del informe. Por tanto, Alves sería el tercer perito que participaría en esta prueba. Jesús, se ha hablado mucho de revictimización. Para mí esto es un término muy peligroso y no me gusta nada utilizarlo porque hablar de revictimización supone primero hablar de víctima. Y este tipo de pruebas está precisamente para asegurarnos de que realmente estamos en presencia de una víctima. Recordemos que al menos a día de hoy todavía sigue vigente el principio de presunción de inocencia, no de culpabilidad, y nadie querría estar sentado en un banquillo por una denuncia falsa. De modo que este tipo de pruebas nos sirven para evaluar precisamente si estamos o no en presencia de una víctima real o no. Yo me he encontrado asuntos en los que hay víctimas reales y asuntos en los que tengo víctimas que no son tan reales. Por tanto, esto hay que filtrarlo para darnos cuenta de dónde nos encontramos. Por lo demás, hay que decir aquí que sería una prueba prácticamente inocua para la víctima porque el perito de Alves no va a intervenir, va a comprobar la legalidad de sus compañeros, que todo se ajuste a la normativa y finalmente emitirá una pericial de parte que no, a la carta, que no es lo mismo, porque se presupone una objetividad a este señor perito que dará su pericial al abogado y el abogado decidirá o no decidirá incorporarla a las actuaciones.